הימים בהם אנשים קרובים ורחוקים תנים וגדלים חיפשו רק נתיב אשר יוביל לאושר בחיים עוד מימי היו רגעים מתמודד לבדי מרים את עצמי תמיד האמנתי שהכל עובר בחיים תנו בידיים תנו בכפיים נשמח כולם יחדיו הלילה נרים כוס יין נשתה לחיים בו ונרקוד הלילה רביבו תקשיב אמרו עליך הכל, יצאת גדול, יכול לא יכול, עובר כל מכשול. אתה לא תיפול, בואו שמח איתי, נשיר בקול. תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו, הלילה. נרים כוס יין, נשתה לחיים בו, ונרקוד הלילה. תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו, הלילה. Boker Top para todos, muy buenos días. Esto es Amia, el legado. Tenemos una hora para compartir con toda la actualidad de la comunidad judía de Argentina y, por supuesto, la actualidad de Amia. Bueno, muchachos en el piso, ¿cómo viene el día de hoy? ¿Todo bien? ¡Hoy, bárbaro! ¡Ay, cuánto me alegro! Bueno, 20 de diciembre, ya estamos transitando los últimos días del año. Así que, bueno, me voy a la... No, ya me iba a la cocina. Yo la costumbre irme para allá. Me voy a saludar a Sami. Venga, acompáñeme. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me alegro. Contenta de empezar ¿sí? en mi cumpleaños acá con ustedes. ¡Ah, es el cumpleaños! Ahí tengo las frasitas que me regaló Nelson. Feliz gracias, muchas gracias. Muah. Que los cumplas feliz. Bueno, y les traje una consigna de regalo para jugar en casa. Es fácil, está buena, es divertida. Y es, ¿cuál es el nombre real del reconocido humorista y conductor, el señor Tato Bores? Nombre real, ¿sí? Uh-huh. Así que ya desde sus casas pueden empezar a jugar. Uh-huh. Hasta que termine el programa, tenemos tiempo de interactuar, de participar. Se meten en la página Amia el legado a partir de ahora. Y bueno, nos van a decir cuál es el nombre real de... ¿Cómo se llama el señor Tato Bores? Queridísimo, queridísimo por todos. Talentosísimo Tato Bores. Bueno, Amia el legado, señores. Si no la conocen, esa es nuestra página para que entren ya y participen. Me voy a la cocina, ahora sí, después la veo. ¿Cómo le va? Bien, bienvenido nuevamente. Qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo andan, amigos? Bueno, hoy traje algo, un clásico típico de la cocina judía ashkenazí, que es el arenque marinado. Nos gusta a todos, la verdad que es una delicia y es muy fácil prepararlo. Tradicional, arenque. Súper tradicional, sí, que ninguna festividad, ninguna fiesta, ningún cumpleaños de Sabrina. Arenque no puede faltar, Sabrina, es algo riquísimo. Nunca falta. Felicitaciones, Mariana, también. Ah, muchísimas gracias, lo vamos a compartir. Contales a los amigos en casa. Sí, quiero compartir con ustedes porque, bueno, Israel en Buenos Aires, Música y Vida de Israel, me han distinguido, me han entregado la distinción al mérito. ¿Dónde estoy? Allá, ahí. Miren, distinción al mérito en la 12ª edición de año 2015. Bueno, Mariana Clark, por su destacada actividad en la conducción del programa televisivo Amia el legado, así que muchísimas gracias. Estas son
Las caricias, una caricia al alma, sí. Estuve presente, estaba lleno de gente, el auditorio de Amia, la verdad que fue una noche increíble. Sí, hermoso. Así que muchísimas gracias a la gente de Israel en Buenos Aires, Música y Vida en Israel, por esta caricia, por este mimo que hace que uno tenga cada vez más pilas y de, bueno, de también entender y saber que uno va por el camino correcto, que lo que uno hace es lo que gusta. Y está además bueno. Merecido, realmente muchísimas. Merecido. Gracias, gracias. Bueno, no traje nada hecho, así que voy a hacer todo acá delante de todos ustedes. Es muy fácil de hacer en 3 segundos. El arenque que tiene esto, que la gente piensa que es muy difícil de hacer. Bueno, hay distintas maneras. Y cuando se enteran de la receta y de la forma, dice, ahí estamos, gracias, Tato. Acá estamos viendo, mirá qué lindo, acá están los filés, un arenque. Va, en realidad... Dice, qué fácil. Mariana, les quiero comentar a vos y a todos los amigos en casa que le decimos arenque, pero es lacha. Es lacha. Un pescado del mar acá argentino. El arenque realmente es del Mar del Norte. Y no llega acá, es muy difícil, es del Báltico, de aguas muy frías. Ajá. Pero acá también tenemos en nuestra costa, hay la lacha que es muy rica y es algo similar. Perfecto, entonces... El arenque marinado. Arenque. No, es que tenés arenque mucho, tenés el cumpleaños, la distinción, el arenque. Esta cabecita. Arenque marinado en un ratito, vamos ahora a conocer la Casa de la Mujer Judía. A ver, a ver. Ustedes se encuentran aquí en Beit Hana, la Casa de la Mujer Judía, de toda mujer judía. Nuestra idea cuando se abrió Beit Hana era que cada mujer de la comunidad tenga la orientación religiosa que tenga, las inquietudes, el camino comunitario, encuentre algo especial para ella, en talleres, en cursos de cábala, expresión artística, como ser pintura, baile. Tenemos también... disertantes internacionales que vienen varias veces al año a dar charlas. Como están viendo en este lugar, tenemos un café resto kosher exclusivo para mujeres. Los hombres solo pueden pedir delivery. Es un espacio especial. I was invited by Beit Hana and I speak to people here. I met a lot. Nos invitó Beit Hana a participar acá en Argentina, a conocer a la comunidad judía argentina. Cuando le pasó a ella lo que le pasó el año pasado, hubo gente de Amia que la fue a visitar a su casa y está muy contenta de poder estar acá con la comunidad que la apoyó en ese momento de nuevo. I almost feel it's not only our personal story, I feel like we all went through this together. Ella cree que no es solo su historia, sino la historia de todos. Cuando los 3 chicos fueron secuestrados, Gilad, Eyal y Naftali, cree que sintió el apoyo de toda la comunidad, entonces... Cree que esa es la historia. And that's our collective story. Naftali was a 16-year-old boy. He finished 11th grade. He was very musical. Naftali era un chico de 16 años. Era bueno, muy cálido, cantaba en un coro. Era muy sensible. Era un adolescente. No había mucho para decir. She's just a teenager. I don't have a message for society, but no tiene un mensaje, pero ella cree que la unión y su experiencia dice que la gente está que le gusta, que cree, que quiere estar juntos y ser una familia unida. Quieren que su espíritu siga para siempre. Bueno, muy bien. En un ratito entonces estamos cocinando, estamos haciendo preparando, arenque. Porque más que cocinar es armar, es preparar el arenque. Sí, no hay que calentar, no hay que cocinar. Hay algunas recetas, alguna gente que sí, que precocina la mezcla que le va a echar sobre los filés. Pero esto es todo en crudo, todo así, rapidísimo. Facilísimo entonces, fácil. Ahí lo estamos viendo, ya como está prearmando. Divi nos consiguió unos filés bien... gorditos, riquísimos. Bueno, como decía recién, la gente siempre piensa que el arenque es difícil. Y no, no es difícil. Es muy fácil y lo tenemos en Amia al legado, señores. Sí. Ahora nos vamos a ir a nuestra pequeña pausa, chiquita. Haga rápido lo que tiene que hacer, por favor. Vuelva y vamos a compartir imágenes del corto de la escuela Marc Chagall en estos cortos del Bada Jinuj. Ya venimos. Que nunca vimos. Ahora que ya hiciste el bar mitzvah, estás preparado para escuchar mi historia. Este es mi papá, Aarón. Él vivía en Rusia. Los judíos allá vivían muy bien. Tenían sus negocios, iban al shil, estudiaban Torah en el Heder y vivían en comunidad. Pero un día las cosas se pusieron feas.
A los rusos no judíos les molestaba que a nosotros, los Yehudim, nos vaya tan bien y empezaron a atacarnos. Esto se llamaba pogroms. Así fue que mi papá decidió que Rusia ya no era un buen lugar para nosotros y se embarcó con su familia hacia nuevos horizontes. Viajaron meses y meses en barco hasta llegar a América. Pasaron unos días en el hotel de inmigrantes, preocupados y con el miedo de que el Shabbat no los agarre en el camino. Partieron hacia las colonias donde tuvieron que aprender cómo trabajar la tierra. Aprendieron castellano, pero conservaron el yiddish, así como también sus costumbres y tradiciones. Tomaban mate y comían kijalej. Se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos argentinos, como yo, que nací acá. Con la fundación del cementerio, la comunidad estaba establecida y organizada. Surgía entonces la necesidad de que la Hebra representara a más gente y que se ocupara no solamente de la muerte, sino cada vez más de la vida, fundar escuelas y bibliotecas, formar maestros, editar libros, etc. A pesar de que un 18 de julio quisieron destruirnos, no pudieron lograrlo. Y la comunidad sigue en pie, permitiéndonos vivir como judíos en Argentina. Bobe, ¿cuántas cosas hicieron antes de que yo naciera? ¿Y nosotros qué podemos hacer para mejorar nuestra Keila? Participar, estudiar, ayudar y principalmente seguir viviendo como judíos y activar en la sociedad argentina que allá lejos y hace tiempo nos abrió sus puertas. Sí, dale. Bueno, vamos todos. Todos juntos. ¿El noticiero? No, el noticiero no. Sí, es bueno. Enseña cosas muy lindas. Bueno, dale. Buenas noches y bienvenidos a AN Noticias. Yo soy Uriel Calanco y me acompaña Agustín Batatín. Hola, Uri. Esta es nuestra primera noticia. Nos vamos con David Batata a la nota de los inmigrantes de Europa. Gracias, Agustín. Bueno, acá estamos con los recién llegados a Argentina. ¿Cómo fue el viaje? Nosotros vinimos de Italia porque nos maltrataban y porque éramos judíos. Gracias. ¿Por qué eligieron este país? Elegimos este país según las propagandas que decían que acá íbamos a estar mejor. Y porque... Sí, tiene las noticias. Bueno, nos vemos mañana. Los dejamos con la novela Las Mil y Una Noches. Chao. Chicos, ¿vamos a Argentina a pasear? No, horrible. Bueno, si ustedes lo dicen. Además, nos van a dar plata, nos van a dar una porción de tierra y vamos a vivir en un lindo hogar y nos van a dar cosas ricas. Además, como acaba de ver la televisión, la Argentina es muy linda. Bueno. Ay, vamos a tener amigos. Sí, muchos. A ver, vamos a armar la valija para irnos ahora. Dale, ¿qué les parece? ¿Vamos? Dale, vamos. Muy bien, seguimos con más A Mí al Legado y vamos nuevamente a la consigna del día para que interactuemos, para que suban al Facebook, se metan en nuestra página A Mí al Legado. Ahí tienen que poner la respuesta. ¿Cuál era el nombre real del reconocido humorista y presentador de TV, Tato Bores? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál era el nombre verdadero del querido Tato Bores? A Mí al Legado, a partir de ahora, si recién ahora está escuchando, esta es la consigna para que participe hasta que terminemos el programa y vamos a dar la respuesta. Ahora vamos a ver imágenes del Foro Transdisciplinario de Primera Infancia y Desarrollo. Corina Lang, coordinadora del área de infancia y adolescencia de AMIA. Hoy estamos en el primer foro transdisciplinario de primera infancia y desarrollo humano. Esta es una iniciativa que hemos organizado el área de infancia y adolescencia de AMIA junto con la organización GES.
Nuestro objetivo es poder brindar herramientas teóricas y de los proyectos que se están realizando en la actualidad en relación a nuestro tema, primera infancia. Hay profesionales de todas las áreas. Viene el psicoanalista Alfredo Jerusalinski, especialmente desde Brasil, para darnos una conferencia magistral. Viene desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la ministra Carolina Stanley, desde la Universidad Católica. También nos van a mostrar el barómetro de primera infancia. Hay muchísimos inscriptos, mucha emoción por este primer foro. Estamos realmente satisfechos y felices y los invitamos a ver cómo se desarrolla esta jornada donde vamos a compartir teoría y experiencias de nuestra primera infancia. Mi nombre es Carlos Caballero, soy el coordinador general de la Asociación Civil GES, Gestión Educativa y Social, que es responsable de la organización de este primer foro transdisciplinario de primera infancia y desarrollo humano, conjuntamente con la AMIA. Este es un espacio de mucha riqueza, de mucha reflexión. Es una alegría enorme poder estar aquí participando, organizando esta instancia donde profesionales de distintas disciplinas y gente que participa en distintas organizaciones comunitarias vienen a plantear cuáles son las inquietudes que tenemos en torno a la primera infancia. Hoy se celebra además el Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con lo cual también este foro viene a reafirmar nuestro compromiso social, político, ecuménico, en relación a trabajar todos juntos para que el ejercicio de los derechos sea una realidad. Momento de cocinar, señores. Nelson, los bueno, vamos a preparar este arenque marinado. Acá tenemos ya los filés del hacha. Primero lo que tienen que hacer es lavarlo muy bien porque viene con vinagre. Lo dejamos sumergido unos 20 minutos en agua y cambiamos dos o tres veces hasta que le quitamos todo ese sabor a vinagre que tiene. Por otro lado, tenemos bastante cebolla cortada sin juliana, bien finita, también mucha cantidad. Sí, porque esto le da sabor a la lacha. Acá tenemos por otro lado crema de leche. Uh-huh. Crema de leche así como viene común y corriente. Y la gracia de esto es que tenga sabor. Entonces le vamos a poner pimienta blanca o pimienta negra. Vamos a ponerle un chorrito de vinagre. Sí, no mucha cantidad. También vamos a ponerle sal. Tengan cuidado porque la lacha ya viene con un poco de sal. Y muy importante agregarle azúcar, que le va a quitar un poco la acidez de la lacha. Todo esto mezclamos muy, muy bien. Uh-huh. Hasta acá es súper fácil. Todos lo pueden hacer en sus casas, no hay ningún problema. Bueno, acá tengo un recipiente de plástico que lo puedo cerrar herméticamente. Tiene que quedar cerrado hermético, Mariana, porque si no la heladera hoy va a... Se contamina con todo el olor. No se contamina, pero se llena de bueno, olor. Bueno, me refiero a eso, claro. Sí, no, claro. Para mí contaminar es algo que... No, se contamina con el olor, quiere decir que absorbe todos los olores. Sí, bueno, vamos a ponerle un colchoncito como una camita de cebolla, bastante cebolla. Ustedes van a ver que esto lo tenemos que dejar un día para el otro, dos días macerando. Y la cebolla se va a achicar, se va a ablandar. Vamos a ponerle todos los pedacitos de filé arriba de la cebolla. Sí, así hacemos una capa. Vamos a hacerle un poco más de cebolla también arriba. No necesitamos condimentar porque ya condimentamos la salsa. Vamos a ponerle un poco más de cebolla y acá ponemos el resto de los filés que vieron que yo corté así en trocitos, tipo bocadito, que si uno quiere lo puede hacer un canapé con esto. No necesitamos servirlo en un plato, así como plato de entrada, sino podemos ponerlo o en una fuente o servirlo así sobre tostadas, sobre galletitas, que la verdad que es una delicia antes de empezar a comer, acompañar también con una bebida, un trago... Así fuerte. Sí, qué buena idea esa, ¿no? Algo espirituoso. ¿De armarlo, qué? No, armarlo como un canapé en vez bueno, de como en los plato eventos, principal. En los un plato de entrada. Plato de entrada. En los eventos, sí. Mariana, siempre te lo sirven como un canapecito. Como un finger food. Sí, un canapecito. Bueno, una vez que tenemos esto así, vamos a cubrirlo con la crema de leche.
No tengan miedo que venga acá la crema está espesa, porque yo elegí una crema espesa, pero esto con el correr de las horas se va a ablandar y va a ir saborizando el pescado y también va a ir tiernizando la cebolla. Todo así bien, bien, que lo vaya cubriendo. Vamos a aprovechar con la espátula que dejamos el bol limpio. Ahí está. Y esto simplemente, miren qué voy a hacer. Lo voy a sacudir un poquito, lo voy a tapar y join a la heladera. Ahora lo dejamos en la heladera de hoy para mañana. Claro. Y mañana pasado podemos disfrutar, dura un par de días. Tiene un poco de vinagre, ya el pescado está cocido. Así que un par de días dura y a disfrutar. Bueno, decíamos que hay que cerrarlo bien. Ah, está bien cerrado, porque seguro. Aparte, al ser pescado, sí, sí. Por eso yo le decía. Si tenemos claro. alguna fruta en la heladera, un pedazo sí. de torta, va a quedar todo con sabor a arenque. Arenque. Sí. Bueno, me encantó el arenque, bueno, qué rico que es. Voy a cortar un poco más de cebolla. Bueno, después vemos cómo se hace. Dale, la receta, Mariana. Los ingredientes, todo. Bueno, ¿cómo le va? Hola. Bienvenido. Gracias. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Julián Gorodischer. Él es escritor. Nos viene a presentar su nuevo libro, Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia. Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. No, no, a vos por traernos. Camino a Auschwitz, ¿qué es? Contanos. Es un cómic. Es un cómic periodístico. Ah, mirá. Esto no implica que es todo lo que ocurrió es testimonial. También hay ingredientes de ficción. Pero el contexto está basado en un viaje que yo hice a Varsovia, a Cracovia y a Auschwitz en el año 2013. Un poquito es el típico viaje de reencuentro con los orígenes, solo que lo hice por mi cuenta y por la falta de información, de documentación. Fue un viaje de refundación de los orígenes más que de reencuentro, porque yo tenía muy poca data. Había llegado. Eso es algo que después conversamos con varios escritores un poco más chicos o de mi generación, judíos, que coincidimos en que la generación intermedia de nuestros padres omitió en muchos de los casos la historia pasada de sus propios ancestros, o bien porque no la tenían la data o bien por negación. ¿Y qué te llevó a hacer este viaje si no tenías tanta... Mira, siempre me atrajo Polonia en particular. En muchos de nosotros, Polonia ejerce un magnetismo muy especial porque es una tierra que ha sido muy injuriada por nuestros padres. Hay mucho odio antipolaco en toda una generación que motivadamente tiene ciertas resistencias porque ahí es donde mataron a sus propios abuelos o a sus tíos abuelos. En el caso de mi familia, el pueblo ya no existe más y bueno, hubo que salir a buscar. Y por eso la intención fue no anclar solamente en el relato de Paye, que es la protagonista de la primera novela, porque son tres novelas. O sea, es una novela. Yo le llamo novela porque son novelas muy breves, ¿no? De no más de 30 páginas sí, cada una. Novelas ¿da? Breves. Ajá. No lo llamo yo, es un género existente. Ah, bien. Y lo que sí, esto sería novela gráfica, porque acá no lo hice solo yo, hay un dibujante, Marcos Vergara, trabajamos a la par como co-keepers. Uh-huh. Yo le tuve que aportar la información porque fui el que viajó, pero claro. Esto no terminó en el viaje. Después me documenté mucho en el Instituto Judío de Investigaciones, aquí, el IWO, sí. en Buenos Aires. Porque hay más información sobre los partisanos y claro. la segunda de las novelas trata sobre los partisanos posteriores al levantamiento del gueto de Varsovia. Uh-huh. Y en el IWO me pude documentar bastante de otros partisanos y lo que hice fue fundir muchas de las historias que fui encontrando en la figura de mis tres ancestros. Paye en la primera novela, que es deportada a Auschwitz. Berl en la segunda, que es partisano en los bosques de las afueras de Varsovia, posterior al levantamiento. Y Luba, en el tercero de los casos, que ya es muchos años después, en el secuestro de Eichmann aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Y lo que se narra es el día a día de ellos y en un cruce que fue lo que generó un poquito de ruido en el lanzamiento, que es con la sexualidad, que es un tópico que no se había abordado mucho relacionándolo con el Holocausto. Ah, mirá. Mirá, ¿y vos habías hecho antes este género? ¿O, lo había hecho. O lo empezaste a hacer con esta... Este es mi debut en el género en libro, pero lo había hecho en medios gráficos. Había publicado historias, por ejemplo, El secuestro de Eichmann salió una versión abreviada en la revista Anfibia, Camino a Auschwitz, la novela salió en revista Brando por entregas, que fue una experiencia rara, que la revista se animó a publicar tipo folletín gráfico.
Y después hice mucho en México, pero ya no de temática judía, temática de crónica urbana. ¿Y cuál fue el aprendizaje que te dejó esta experiencia? Bueno, el aprendizaje primero fue múltiple porque también fue vincularme con el lenguaje y con las historias desde otro lugar, a mano dibujando. Pues yo le pasaba los storyboards al dibujante, claro. O sea, me puse yo a dibujar. Me gustó también un poquito salir del relato canónico de revisar tus ancestros como si fueran héroes. Aquí todos son bastante oscuros y bastante raros en relación a la memoria histórica. No son figuras lineales o para venerar. Son figuras que tienen, no quiero adelantar, pero están marcados por la controversia y por la ambigüedad. Claro, humanas. Sí, y sobre todo saldar heridas, porque estuvo bueno construir un relato de origen. A falta de uno, todos medio que empezamos a participar y tuvo efectos hasta, te diría, terapéuticos familiares, de cerrar como cuentas pendientes. Claro, ¿y vos qué sentiste después de estar en estos lugares? Porque sé que es como muy fuerte estar ahí. Sí, ¿no? Para mí fue un viaje muy gozoso, curiosamente. Sobre todo el de Cracovia, que es una ciudad que me impactó mucho y aparte lo vivencié de una manera muy personal. Y en el caso particular de la visita a Auschwitz, no me impactó mucho a nivel emotivo porque está muy tamizado por las reglas del turismo planificado. Es decir, te llevan en el micro, tenés los souvenirs, esta altura, claro, el comedor, ya sí, la línea. Claro. Todo pasado mucho por el procesamiento del turismo y no tenés, claro, al menos yo no lo tuve, ese momento de conexión más individual y más personal con lo que fuiste a observar. Sí tenés los ataques de histeria, hay mucha cosa para afuera, pero yo no mucho vi tanto emocional, la posibilidad de, claro, de un trabajo introspectivo, que lo tuve, mira, después. Lo tuve más en contacto con los libros y más en contacto. Uno se va vinculando por las reglas de la transferencia con algunos. Por ejemplo, que me parece un hilo delicado, ¿no? Esto de que lo hayan abierto al turismo, entre comillas, tiene. Exacto. ¿No? Es delicado. Sí, es por delicado, ejemplo, después me tocó leer un texto en el libro que se editó este año de Beatriz Arlo, Viajes, que ella cuenta su visita a Auschwitz. O otro de Patricio Lennart. Yo fui editor de ENIA, la revista de Clarín, y ahí publicamos una vez la visita de Patricio Lennart de Auschwitz. Y a medida que van pasando los años, cada vez se va volviendo más turístico. Es como que el mercado turístico internacional redescubrió Polonia y redescubrió Praga y hay como una invasión. Y, claro, por ejemplo, Beatriz Arlo cuenta que cuando ella fue, ni siquiera había guías, no había un sendero como hay ahora. Claro. Que era libre. Y se va un poco perdiendo, sí, sin querer, ¿no? en este ánimo de convertirlo. Se pierde lo que se quiere rescatar, qué paradoja, ¿no? Es ambiguo, yo no tengo una opinión formada, claro, porque a la vez me parece que de pronto una persona puede requerir toda esa carga de información que sí te dan o puede necesitar vivir la experiencia de una manera más guiada porque se desbordaría en la inmensidad del lugar. Claro. Es de cada uno. Bueno, Julián, muchísimas gracias por traernos camino a Auschwitz. Gracias a vos. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, nos vamos ahora a Israel con estas imágenes. Un país pujante, un país que crece día a día, un país creativo. A ver. Still is uncomfortably here. My old man.
angel eyes and hear. Angel eyes that all devils send. They grow unbearably bright. Ahora sí. Tercer bloque de AMIA, el legado. Vamos a ver ahora imágenes de la muestra en el Hospital Alemán. Tarde emotiva acá en el Hospital Alemán porque vamos a recordar los 250 años del Hospital Judío de Berlín. Esta muestra es importante porque nos deja ver la larga historia del pueblo judío en Alemania y la importancia de los judíos en Alemania, los judíos que fueron alemanes. Es una muestra que con el ejemplo de este hospital nos hace entender que hay un antes y un después de la Shoah. Nos muestra que antes, en el siglo anterior, los judíos, los alemanes de fe judía, eran una parte importante de la población, atribuyendo mucho como una élite casi del pueblo alemán, en el académico y mucho otro. Y muestra también el después, cómo después de la guerra, paulatinamente, los judíos reconquistaron la confianza en Alemania y hoy en día somos muy felices de tener una importante comunidad judía que es parte de la vida alemana. Vamos a leer algunos mensajes y seguramente además de la consigna la gente estará dejando salutaciones en el día de hoy. Espero, para ustedes, ahora vamos a leer. Todo, se cumple, así que pueden hacerlo. Bueno, obvio. Natalia Martínez nos dice, buenos días, les mando un saludo enorme, fiel al programa, familia Medvekin. Beso grande. Natalia y la familia. Besito. Sara, soy una socia que domingo a domingo los ve y me hace muy bien encontrarme con los míos. Un beso grande a todo el equipo. Sara. Beso para Sara. Beso, buenísimo que esté ahí todos los domingos. Ahí veíamos la imagen de la Hanukkah, veíamos todos los programas, las fotos. Esa es nuestra página, es AMIA el legado y es súper completa para que si no vio el programa, se sienta tranqui en la semana cuando tiene un ratito y lo ve. Gracias, nos vemos después. Dale, seguimos. Yo me voy a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Está con nosotros, usted la conoce, ya parte de la casa. Ella es Gabriela Wilensky, la coordinadora del Departamento de Juventud de nuestra institución de AMIA Joven. Ahí vamos. Hola, Maru, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, se viene el 2016, ya falta muy poquito. Queremos saber cuáles son los proyectos futuros. Sí, se viene el 2016 y nosotros lo que hicimos con el equipo y en esta nueva gestión fue parar un minuto y reflexionar acerca de hacia dónde orientamos las actividades y las propuestas. Bien. Y parte de nuestros desafíos, el principal desafío y el principal objetivo es transformar AMIA Joven en un polo que pueda concentrar los distintos intereses de la juventud. La juventud suena como muy grande. Nosotros sabemos que hay una cantidad de jóvenes que están institucionalizados, que están activando en sociodeportivas, que están activando en templos, que están activando en instituciones, pero hay una porción muy grande de jóvenes que no activan en ningún lado, que no están institucionalizados, como se dice. Ajá. Entonces, en este abanico es que empezamos a pensar distintas propuestas para cada grupo, de interés. Entonces, aquellos que están institucionalizados y de repente, perdón, y le voy a agregar también,
todo lo que tiene que ver con Capital Federal y el interior. O sea, es que nosotros tenemos proyectos que trabajamos junto con el BADA Keylot para el interior del país. AMIA Federal. Absolutamente, que tiene que ver con la educación no formal, el proyecto SMADLIC, ese se continúa. Lo mismo LENAIED, que es otro proyecto que hacemos en conjunto con BAMA y con FACMA. Esos proyectos están muy bien encaminados y van a continuar y, por supuesto, siempre estamos buscando mejorarlos. Uh-huh. Pero también estamos viendo cómo ofrecemos alternativas para que los jóvenes no institucionalizados puedan encontrar en AMIA Joven un centro de interés. Y en este sentido, no solamente estamos pensando en desarrollar una red social, probablemente Facebook, que pueda tener distintas actividades, no solamente información de las instituciones, sino búsqueda laborales para jóvenes. Qué bueno. Obviamente, acordando con el servicio de empleo de AMIA, por supuesto, pero que sea una ventana directa para este grupo etario, poder contar, como te digo, búsquedas laborales, poder contar otros festivales que se hacen, actividades en otras instituciones, y probablemente lo que encontramos como alternativa para convocar jóvenes no institucionalizados tenga que ver con un proyecto de arte y cultura joven. Sí, porque eso te iba a preguntar. ¿De qué forma se va a captar a esta franja de jóvenes. Que no están en ninguna institución y exactamente. Que son de la intención es que puedan, digamos, ¿no? Exacto, porque juventud o AMIA Joven no es que tiene juventud propia. Es, en tal caso, un polo que va a conectar y que va a concentrar la juventud de las distintas instituciones y la juventud que no está institucionalizada. Y nuestra intención y nuestro desafío va a ser generar proyectos de arte y cultura joven, uh-huh, distribuidos a lo largo del año, y comunicar todas las otras actividades que hay destinadas para esta franja etaria, bienales, festivales. Entonces, claro, la intención es que puedan entrar acá y que puedan encontrar distintos puntos de interés. Esto es un poco el gran desafío que tenemos. Qué porque bueno. Es la manera de acercarlos a la comunidad. Claro, y me parece que es clave en este momento el tema de las redes sociales. Absolutamente. Para convocar y para nuclear de alguna manera a toda esta gente, ¿no? Algunas cosas en digital, como las redes sociales, y algunas cosas en físico, como por ejemplo el proyecto incipiente que pudimos desarrollar este año, que tuvo que ver con bandas jóvenes, que lo hicimos con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Música. Y en este sentido entendemos que distintas propuestas artísticas y culturales, claro, son un factor de aglutinamiento para jóvenes no institucionalizados. ¿Cómo tiene que hacer aquel joven que eventualmente quiere participar, por ejemplo, de la provincia de Misiones? El joven de la provincia de Misiones, que tiene un programa concreto y directo que es MADLIC, tiene distintos puntos. Puede comunicarse con Juventud, @AMIA, puede comunicarse con el BADA Keylot. Perfecto. Esto, por supuesto. O sea, contactarse con AMIA. Contactarse y ahí con AMIA, absolutamente. Perfecto. Señora, muchísimas gracias. Gracias a vos, Maru. Gracias por traernos las novedades de AMIA Joven, con muchos proyectos para este año. Muchos como siempre proyectos. Trabajando. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, me voy al baúl y vamos ahora a compartir Malú Asamey Nubar, este tema. ¿Estoy acá? Estoy acá, sí. Malú Asamey Nubar, tema de Gebatrón, este conjunto de toda la trayectoria, sí, una historia Gebatrón. Ahí va. Follows me back home. Footsteps echo my door. Storming eyes and hustling boulevard. Parisian music drifting from the bars. Fagus vestia vecchia gang. Mit Weinen gehst du tanzen? Mit deinen Schicksals?
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dance! In Boston Boulevard. ¡Danza con palmas! Oh. Último bloque, Namia, el legado. Y tenemos más mensajes y consigna y a ver... De todo, con mensajito. Sandra, les quiero comunicar que el programa es hermoso y... Pregunta de dónde es la ropa de la conductora. ¿Quién te viste? Chaya, Chaya. Sí, sí, sí. Sandra, gracias. Gracias por el mensaje. Muchísimas gracias. Pablo nos dice, ¿podrían pasar el video del último programa? Muchas gracias. Bueno, Pablo, te metes, como decimos siempre, en nuestra página de Facebook y ahí encontrás todos los programas completitos. Lo que te perdiste, lo puedes volver a ver. Y de todo. Y suban fotos, ¿eh? Nos encanta ver las fotos, nos encanta conocerlos, verles la cara, compartir sus momentos, vuestras mesas de Shabbat. Foto mirando a mi legado también. Por supuesto. Cuando cantan, sacan una fotito y nos mandan. Sí, nos eso encanta. Está bueno. Ahí está. Mira, ahí los tenemos. Irene del Carmen. Irene del Carmen, ahí está. Una seguidora nos mandó la fotito, sí, mensaje. Un beso, Irene. Beso para Irene. Gracias. Guillermo Javier Schmidt nos mandó, ¿qué es esto? Un carnet de socio que nos dice, este es mi carnet que uso cuando voy a estudiar ibrit, hebreo. Ay, grande, grande Guillermo. Mirá qué lindo, Guillermo. Muy bien. Qué original, ¿no? Original, que comanda el carnet. Genial, genial, Guillermo. Todo bienvenido. ¿Algo más? ¿Tenemos algo más? No, no, vamos no por ahora, hoy. Último momento ahí para arriesgar con la consigna. Es el nombre real del señor Tato Bores, ¿eh? Nombre y apellido. Arriesguen que ya no hay más tiempo. Bueno, me voy a la cocina y ya estamos terminando con la receta, bueno, señor. Con este tradicional y riquísimo arenque marinado, que acá lo preparamos con lacha, pero bueno, hay otros lugares en Israel lo pueden preparar con arenque. Hay un pescado que se llama palamida, que es una delicia. Hay una variedad más grande. Acá tenemos solamente que, bueno, lo único que tenemos que hacer es lavarlo, enjuagarlo, sacarle todo el vinagre que viene, porque viene ya como macerado, está cocido. Y después, bueno, mezclar la crema con la cebolla, los condimentos, y ya está listo para servir con abundante pan, se presta. Acá conseguí un rico pan negro. Y bueno, nada más, son pocos ingredientes, no es nada de trabajo, es armar solamente y... Sí, sí. Tenemos una entrada, un bocadito riquísimo para estos días de verano. Vamos a precisar a la receta, vamos. Los 500 gramos de filé de arenque en salmuera o en vinagre, las dos cebollas grandes picadas, cortadas bien finitas en juliana, pimienta molida, azúcar, la crema de leche, le pueden agregar las hojas de laurel, la cucharada de vinagre y un poco de sal también. Mirá qué lindo que se ve el plato, súper colorido. Acá lo acompañé con unas rodajitas de pepino, con tomate, para que quede un poco más fresco. Y la verdad que vale la pena probar hacerlo. En las pescaderías venden. Vos que preguntaste dónde lo conseguís, Mariana, sí, en las pescaderías. Sí. ¿Dónde se consiguen las lachas? En algunas roticerías, fiambrerías también. Por el 11, por el Abasto, en muchos negocios, por Villa Crespo también. Es algo que se consigue, Mariana. Bueno, muy bien, me encantó. Vale la pena hacerlo, reproducir así un sabor tradicional. Vale la pena porque es sencillo, porque para las fiestas siempre tiene que estar el arenque y usted queda como una anfitriona, como corresponde, con todo, haciendo el higadito que ha enseñado Nelson, haciendo el arenque, los quenilles. Los quenilles, por supuesto. Bueno, si los nos siguen todas las semanas, bueno, ya tienen una variedad impresionante de platos así tradicionales de nuestra cultura. Tienen que anotar cada domingo las recetas y entonces se van armando un librito de las recetas de Amigado, recetas de Nelson. Totalmente. ¿Está? Bueno, vamos a la respuesta a la consigna. Vamos. Bueno, vamos a decirles que el señor Tato Bores, nombre real, es Mauricio Borenstein. Mira vos. Tato, muchos acertaron, ¿eh? Querido, y sí, es fácil. ¿Quién no se acuerda? No. Lo tenemos a Tato en el corazón, un grande de verdad. Tato, diciendo, ¿no? Testigo de todas las épocas, de todas las desde el humor, ¿no? La verdad que un grande de verdad. Lo extrañamos a Tato, lo extrañamos. Sí. Bueno, señores. Bueno, shabu a todos, Mariana, shabu a todos, amigos. Feliz cumpleaños, muchas Sabrina. Gracias. Feliz cumpleaños. La semana que viene seguimos con otra receta, Mariana. Bueno, gracias. Gracias a vos, Mariana. Nos vamos a ir despidiendo. Estoy acá, estoy en el Jimmy. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya suena la música de nuestro clip final. Quiero decirles a todos los que celebran que tengan una feliz Navidad y, bueno, muchas felicidades.
Para usted que está del otro lado, que tenga una excelente semana. Ya nos reencontramos la semana próxima en el último programa del año, chicos. No lo puedo creer. Increíble cómo se ha ido este 2015, pero con ustedes, con el placer y la satisfacción y el honor de estar acá haciendo este programa en representación de AMIA. Bueno, nos vamos hasta la próxima. Nos vemos el domingo. Gracias, gracias.